Mari, ¿cómo estás? Me encanta. Esa pinta de negro es... Sí. Me da la impresión como del viejo Arrabal. Arrabal amargo. Faltaría un... Sí, el sombrero Alón. Otros dirían que ando de luto porque se murió la vergüenza. En la casa la última palabra la digo yo. Eso me alegra. En sí, mi casa, sí, mija. Yo también soy así en mi casa. En mi casa mi mujer se tiene que arrodillar. Pero para sacarlo abajo sí, de la cama. Sí, abajo de la cama. Salga, claro, pero salga, se arrodilla. Pero se arrodilla. Sí, eso sí es cierto. Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, Marino te oye. Buenas noches. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Aquí estamos iniciando Mao TV, Marino te oye, Canal 2, Cable Unión. Y estaremos, como de costumbre, hasta las 21 horas locales en este día que es jueves 15 de mayo del año 2008. Bueno, Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Como siempre. Con un sorbo de café Águila Roja, calidad certificada, porque en todos los hogares de Colombia se está colando café Águila Roja. Yo me he inclinado, me he preparado y he estudiado para todo lo que no da plata. Música, periodismo y literatura. No levantas un peso con las tres. Pero es la felicidad, es la dicha. Yo soy un viejo joven. No soy de esos viejos que se sientan a rajar, a denigrar. ¿Pero vos te sentís viejo? Mayor. ¿Pero mayor tercera edad de bastón no, y perro? No, mi amor, no, he recibido muchas ofertas de grupos de tercera edad, al carajo se van. No había nada de esa cosa. Me han tentado. ¿Te acuerdas el jazz que hice yo hace años? Uno que decía, ya estás tejiendo la red. Bueno, y el mambo rock, un poquitico el caballito ahí, pues. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. ¿Y lo viste a Piolo, no? ¿Viste los tatuajes y todo, no? Sí, sí, ya lo tengo. Parece pupitre de escuela pública. Pero le digo algo a Juan Diego, ya que estamos aquí, que lo quiero muchísimo. De buenas que le tocó el papá que no pega. Para mí sí me dieron. Me dieron como a rata rinconada. Me dieron por todo lado. ¿Y por qué te daba? Porque tienes cara de terrible también. Pues ven, te das cuenta, el único tatuado. Pero ¿cómo le va el tatuaje? ¿Dónde más tiene tatuaje, mi amor? No, en la espalda, en las piernas. No, yo te creo que a la espalda y en la pierna, pero ajá. Al único que no se le cae el pelo es al burro. ¿Cierto? Pero todo no se cae. No, depende. Todo no. Ah, no, no. Depende. Y hay cosas más importantes. ¿Tú crees que se te ha caído todo? No, todo no. ¿No? Por ejemplo, la sintonía no se me ha caído. Ah, ok, perfecto. Que eso vale la pena. Está bien. ¿Qué otra cosa digo que ¿qué otra cosa no se te ha caído? No se me ha caído. A ver, no se me ha caído el pecho todavía. Todavía tenemos. Todavía tengo ahí los pectorales, está la huella, ¿no? Bienvenidos a su noticiero de Occidente. Marino, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias y adelante con la información. De un momento a otro llegaba el papá de Marino y él llegaba con un radiecito y ese radio lo colocaba aquí. Y tuvimos la oportunidad de compartir muchísimos momentos con él. Y don Marino veía a su hijo como un ídolo y Marino veía a su padre también de la misma manera y se saludaban de beso en la mejilla. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué
pasó con el gatico? A ver, gatico, lo estamos observando, no se ponga nervioso. Sigue usted. Unos Talleres América que llamaba, y entonces yo transmitía ahí con un tarrito alguna cosa los partidos. ¿Te inventabas? Hasta que alguien llegó, sí, de la gente que estaba jugando ahí, hasta que alguien puso un equipito de sonido ahí, como un picot de esa época. Entonces comencé por ahí, entonces mi madre me dijo a mí, mira, ¿y a ti te gusta eso? Le dije, sí. Entonces me dice, pues si te gusta y lo haces bien y a ellos les gusta, pues que te paguen. Yo me encontré con una amiga muy querida en esto y me dijo, hola, ¿y por qué te da por escribir? Le dije, no, a uno le da por ponerse un arete, le da por ponerse un piercing, le da por pintarse el pelo de amarillo o le da por hacer un tatuaje. Pero no te puede dar por escribir, tienes que haber escrito toda la vida. Es que haber escrito toda la vida. Y yo escribí toda la vida, no publiqué. El primer libro, la primera historia, que se llama La mujer de mis sueños, tiene 50 años de escrito. 7 de 3 matrimonios, explícame eso. Bueno, en 4 mujeres, 1 extramatrimonial y 3 matrimonios. Ah, además le agregamos... Sí, 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 okay. están los Millán Cifuentes, están los Millán Mata, están los Millán Peláez y están los Millán Molina. Ahora, lo más importante es no haber tenido hijos, sino haber sido padre. Ajá. Y de eso sí me enorgullezco. Claro. Y no es que uno responda por los hijos, eso no es responder únicamente. Es que responder es como que mandó plata y nunca se apareció. ¿Cuántas esposas ha tenido usted, buenote? 2. ¿Usted, feote? 2. ¿Tan corticos? ¿Cuántas ha tenido? 6. 6, bueno, vamos a mirar. Por eso tengo propiedad para hablar del asunto. 6. Claro. ¿Pero qué? ¿Pero propiedad de qué? O sea, es que... No, la señora Liz Taylor se casó 11 veces, la berraquea. Va para la 12ava ahora. ¿No? El otro señor se casa 8, 9 veces, el señor Anthony Quinn, en paz descanse, uh-huh. Un monstruo. Y uno se casa 2, 3 veces y un vagabundo. ¿Cómo por eso, es? No, 2 veces nomás y eso no, ya bueno. Más bien, pues suficiente ya. Cuando llega ese señor y me dice, se arrima ahí a la... al sitio donde yo estaba, huequito ahí, de oficina de deportes, y me dice, joven, págame el favor. Salí. Y así, senador, tengo algo grande para usted. O imagínate vos. Sí, claro. Claro. Imagínate vos. De firma de contrato. Sí, senador, ¿cómo no? Pásame este archivador a la oficina de al frente. Fue ciclista, cinturón marrón en judo. Claro. El deporte que más le gusta es el boxeo. Sí. Dice que no sabe de fútbol, pero es de lo que más habla. Claro, hazme el favor y me vas explicando uno por uno. Primero que todo, juventud divino tesoro. De joven tienes que hacer 3 o 4 deportes. ¿Sí? Y lo primero que tiene un colombiano, o lo que pide un colombiano, desde muy pequeñito, para diciembre, para el niño Dios, una pelota y una bicicleta. Entonces, estás obligado a jugar fútbol, así sea mal, y estás obligado a montar en bicicleta, así no seas ciclista. Son 3 hijas mujeres y 4 hombres, los de Jimena. Y ella estaba en ese momento como residente en el Seguro Social. Ella es cirujana oncológica. Y yo iba a llevarle cualquier cosa, algo que necesitara. Y cuando yo llegaba allá al Seguro Social, llamen a la hija de Marino Millán. Entonces, qué lindo eso, mira, qué satisfactorio es. ¿Qué te contaron? Que él tenía muchas novias. ¿Muchas novias? Uh-huh. Ah, ¿cómo te parece? Y vos aspirás a lo mismo, a tener muchos novios. Está muy linda. ¿Ah? ¿Y qué? No. Y entonces, cuando le contás, de pronto se te suelta por ahí la vaina y le contás, entonces el papá ya se pone mosca, ¿o no? Sí, dice que no. ¿Y qué te dice? Que todavía no y que la próxima vez que va a sacar el cuchillo. Mira, deja la pendejada. Si tú a esa edad ya estabas conquistando niñas. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Ahí está la viejita todavía. Espectacular todavía. 87 maracas, ¿cómo te parece? Claro que me falseó en estos días. ¿Sí? Claro, porque yo hice una inversión hace muchos años. Doble tumba, doble hueco y doble osario. Sí. Y le dije, bueno, vieja, aquí vamos los dos. Porque vos eres la única mujer que me ha durado en la vida a mí. Sí. Entonces, aquí vamos los dos. Y el que llegue primero, pues le guarda ahí el puesto al otro, ¿vale? Y me salió con cremación ahora. Los tíos me traían el domingo a ver el Cali. Y al otro domingo mis padres me traían a ver el América. Tengo fotos de 2 años inclusive en el estadio.
Y también me quitan un micrófono y me quitan una cámara de televisión y me muero de hambre. También no sé hacer nada más. Sí, no sé hacer nada más. Te digo con toda sinceridad. No, hombre, pues una meta es dejar un gran legado, ¿viste? Yo me preocupo mucho por eso. ¿Sí? Hay mucha la gente que yo formo, ajá, sí, que he formado a través de todos esos tiempos, seguro, que son motivo de mi orgullo. Muy buenas noches al grupo familiar y de amigos que acompañan a esta hora a Marino Millán. Está celebrando 70 años de vida y 50 de actividad artística, como diría él. Marino Millán es de esos grandes amigos que uno deja de ver por distintas circunstancias, que deja de hablar con él porque la vida es así, pero que cuando uno se encuentra con Marino Millán, sabe que estuvo siempre a nuestro lado o a mi lado concretamente. Uno de los grandes amigos que tengo en el fútbol, donde hemos trabajado durante muchos años y compartido micrófono. Pero Marino Millán tiene, y de eso se trata, reconocer una cualidad especial. Su lenguaje y su estilo sencillo de comunicar sin posar de sabihondo, ni de maestro, ni de orientador. Un comunicador en el mejor estilo que se debe dar en radio, concretamente. Tuve la oportunidad de compartir no solamente micrófonos, sino viajes y experiencias y anécdotas y vida con Marino Millán. Hombre, cuando yo me enteré de esta celebración, yo me alegré muchísimo, me alegré de que me tuvieran en cuenta. Y yo decía, ¿pero qué hago? ¿Cómo me pongo? ¿Dónde voy? ¿Cómo le hago este video? Pero video para Marino Millán hay que hacerlo en una hamaca. Así que me voy a acostar de una vez en mi hamaca antes de decirte las palabras. Me voy a poner cómodo. Viejo Marino, mi hermano, usted sabe el cariño, la admiración que le tengo. Es un honor poder trabajar contigo. Conocerte en esta etapa de mi vida me enseña a que en esta profesión uno también la puede pasar bien. Esta profesión uno también se la puede gozar. No todo tiene que ser crítica y dardo, no. También la chispa única que usted tiene hace parte de esta profesión y hace parte del entretenimiento que hoy es en día el periodismo deportivo. He aprendido a quererte y he aprendido a gozar de tu estilo. Un abrazo, Marino. Gracias por todo lo que nos das y por la sonrisa que nos sacas día a día. Un abrazo, mi hermano. Disfruta. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto enorme poderles saludar, aprovechando este momento para entregarle un mensaje de reconocimiento, de gratitud y de feliz cumpleaños a Marino Millán. Marino, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios siga acompañándote en cada una de las actividades que emprendes, que realizas. Para mí, Marino ha sido mi padre radial, porque fue el primero que me dio la oportunidad para acompañarle en la parte comercial, en el estadio. Recibí los anuncios comerciales en aquel momento como una manera de prueba y fue Marino quien abogó por mí ante la gerencia de la estación para que fuese yo el que fuera a acompañar los viajes internacionales en Copa Libertadores, estando al lado de un señor comentarista y de un notable ser humano. Soy la fan número uno de Marino, de mi primo Marino Millán. ¿Por qué soy la fan número uno? Porque desde niña lo viví. Recuerdo cuando nos reuníamos en la casa y todo con nuestros primos y los niños de la cuadra. Y él nos hacía sus presentaciones. De cine nos contaba historias, nos cantaba todo lo relacionado con las artes visuales y dramáticas. Por eso yo en este momento defino a mi primo Marino con estas cuatro palabras. Es una persona atrevida, soñadora, versátil y artístico. Amigos, estoy muy contento por estar aquí enviándoles este video para felicitar a Marino
porque está llegando a una edad en donde ya hace yo mucho tiempo pasé por esa, y le estoy advirtiendo que se me está acercando. Y quería contarles dos salidas de Marino para que ustedes vean la chispa que todos conocemos de Marino. Cuando se le murió su padre, yo fui naturalmente a darle mi sentido pésame, y entonces le pregunté: ve, Marino, ¿y qué tenía el viejo? ¿Qué tenía? Y me dijo: no, Rafael, todo el kit. Tenía colesterol alto, tenía azúcar alta, tenía diabetes, tenía de todo, ácido úrico, tenía todo el kit, todo el kit. Marino, querido, feliz cumpleaños, felices 70 años, ponete muy contento, sos un pibe por 70 años, te quiero mucho, tuvimos una química muy especial desde el primer día que hablamos, increíble, una química de ida y vuelta. Bueno, me encanta cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de cosas de la vida. Espero que la vayas a pasar bien, que la estés ya pasando bien con tu familia, sobre todo con todos tus hijos, y a meterle, no te jubiles. Seguí siempre con esa chispa que mostrás en el programa de Win, y te mando un abrazo enorme, enorme, por muchos más. Saludos. Chinito Chaolín, feliz cumpleaños, Chinito, Dios te guarde, la Virgen te proteja siempre. Feliz cumpleaños, que sean muchos más llenos de salud, sabiduría, para que estés compartiendo muchos más años en medio de nosotros. Gente así hace mejor el mundo, ¿no? Gente como tú hace mucho mejor el mundo. Mil gracias. Yo no tengo sino que darte las gracias en el plano personal, porque me diste la oportunidad de trabajar contigo, de aprender contigo. Me diste la primera oportunidad en televisión de presentar un noticiero. Un día me dijiste: joven, le tocó. Y yo: ¿qué? No traje saco, no puedo, le toca a usted. Y yo dije: este joven está loco. ¿Pero cómo se le ocurre? Y me tocó. Dios te guarde, no tengo cómo pagarte tanto apoyo, sobre todo en el último tiempo con el podcast, Dos en Punta ahí en tu emisora, M3 Estéreo, lo que hicimos en el Mundial recientemente de Qatar. Te doy mil y mil gracias por eso, eso es impagable, es una deuda que tengo contigo impagable. Así que Dios te guarde, Chinito, Dios te bendiga y se te quiere mucho. Un abrazo y un beso. Querido padre, quiero expresarte la gran admiración que te tengo por todo lo que eres como profesional y una enorme gratitud por haber sido ese guía, ese orientador en esos momentos de confusión que tenemos siempre los seres humanos cuando empezamos a crecer y a conocer el mundo. Las enseñanzas y consejos que me has dado para la vida y que me sigues dando hoy en día, porque aunque no conversamos a diario, sí que siento que me hablas cada día a través de tus programas, los cuales escucho casi que sin falta, influyen en muchos de mis pensamientos, mis acciones y formas de ver este mundo. Te admiro porque eres un pionero, eres un innovador, eres un líder, y te agradezco por siempre tener para mí ese consejo certero y por tantas y tantas carcajadas. Te quiero mucho. Bueno, una de las formas en cómo veo a mi padre es como esa caja de conocimientos o enseñanzas que tú puedes abrir en diferentes momentos de tu vida y que siempre vas a encontrar algo de valor, independiente de la óptica que tengas en determinadas circunstancias, porque uno cambia a través del tiempo en su forma de ser y de pensar. Pero quizá la enseñanza más importante que he logrado extraer de esa caja ha sido ver en mi papá la capacidad de lograr todo lo que se propone. Ha hecho todo lo que ha querido en su vida y lo he visto cantar, lo he visto componer y lo he visto ya escribir 4 libros, que lo ha hecho de manera maravillosa. Durante su desempeño periodístico no solo se dedicó a la parte deportiva, sino que también exploró otras áreas, lo cual hizo muy bien. Entonces, pues padre, te he visto crecer toda la vida y asimismo me he metido yo también en cosas que he logrado sacar adelante con base en ese ejemplo que me has dado.
Entonces, pues nada, me siento orgullosa de ser tu hija. He sido bendecida por el Creador y el Universo al permitirme serlo. Y pues nada, papá, te amo profundamente, te admiro enormemente. Gracias, papá. ¿Qué enseñanza ha dejado mi padre en mi vida? Y la verdad que han sido tantas. Primero que todo, darle gracias a Dios por el padre que me regaló, padre a quien amo profundamente, respeto muchísimo, y que de alguna manera sigo sus enseñanzas. Muchas veces le he sacado la piedra trabajando con él. Él piensa que yo no cojo o que absorbo todas las cosas buenas, pero no es verdad. Sigo muchas enseñanzas que él deja sin tener que decírsela a uno, sino solamente con el reflejo de su forma de ser. Una de ellas, por ejemplo, es el amor al trabajo. Desde muy pequeño siempre me inculcó, a través de lo que él hacía, que tenía que levantarse temprano, sin importar la hora en la que se haya acostado, sin importar la condición en que se haya acostado, siempre estaba puntual en sus trabajos, muy temprano. También ha sido un hombre muy profesional, y eso me lo ha inculcado en mi carrera como periodista deportivo. Y eso creo que ha sido como la gran enseñanza, el amor al trabajo. También ha logrado hacer algo que pensé que nadie lo podía hacer. No soy muy lector, no me gusta mucho leer, y he comenzado a leer sus obras. Me ha inculcado el tema de la lectura, me ha dicho que lea, que es importante para mi carrera y para mi ser, así que también quiero reconocerle eso. Y otra cosa que me parece importante destacar en todo esto que ha hecho mi padre sobre mi vida y que me ha marcado muchísimo, es el tema de no querer con esfuerzo hacer que la gente te reconozca que has hecho en tu vida, sino más bien dejar trabajar fuertemente y que la misma vida y las personas te reconozcan lo que estás haciendo. Son enseñanzas clarísimas que ha dejado en mi vida y que quería compartirla con todos ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias, padre, por existir y por ser parte de mi vida. Encontrar o escoger una sola palabra que describa a mi papá o lo que he aprendido de él en mis ya 40 y pico de años es muy fácil, pero también muy difícil. Muy fácil porque son muchas las palabras que te describen, y difícil porque solo debo mencionar una de ellas. Y en ese momento, la palabra más especial que sale de mi corazón es la palabra ser. Ser papá. Ser papá es un calificativo que solo le corresponde a una persona, y solo lo entendemos en el momento que lo somos. Pero para mí, ser papá es más que ese calificativo. Ser papá no es solo dar un apellido. Ser papá es dar amor y ganarse el corazón, respeto y confianza de esa persona. Ser papá es estar en las buenas y en las malas. Ser papá es estar ahí para un gran consejo. Ser papá es estar ahí para una buena charla. Ser papá es enseñar el buen camino. Por esto y por mil cualidades más, y aunque yo no tenga tu apellido, siempre fuiste, eres y siempre serás mi papá. Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón. Perchito. De mi papá he aprendido muchas cosas en el transcurso de la vida, pero algo muy importante para mí ha sido el amor hacia la música, ya que crecí viéndolo cantar, componer y tocar instrumentos. Así fue que desde mi niñez él me llevó donde el primo Rodrigo Gil para aprender a tocar el piano, y más adelante me inscribió en la Universidad del Valle para estudiar música. Recuerdo una vez me regaló un CD de Tony Vega, un artista de salsa que aún conservo, y para mí es uno de los mejores. Me enamoré desde ese momento del artista, de su música, tanto así que cuando lo escucho lo primero que hago es pensar en mi papá, en aquel momento que me introdujo al artista y me regaló el CD. Así que papito, muchas gracias. Gracias a la música he tenido muchas alegrías en mi vida, y contigo también hemos disfrutado mucho. Te amo. Lo que aprendí de mi papá es ser una persona positiva. Uno puede estar pasando por el peor momento del mundo, más terrible, no puede sentir que el mundo se le está cayendo encima, pero mi papá siempre dice que va a haber algo mejor a futuro, sin importar que no te vas a quedar estancado en esa mala situación, sino que siempre van a haber cosas mejores.
Eso hasta ahora me ha ayudado muchísimo a darme cuenta que uno no puede tener una vida perfecta y que no toda la vida va a salir bien. Que en algún momento uno va a caer, pero uno se tiene que aprender a levantar y no llenarse de cosas negativas. Entonces, lo aprendí y lo agradezco muchísimo a mi papá. Papá, te quiero desear un feliz cumpleaños y que la pases muy bien. Y también te quiero dar las gracias por tus consejos y enseñanzas. Y una de las que más recalco son tu persistencia y la honestidad que me has enseñado durante toda mi vida. Te quiero mucho. Gracias.